¿El cloro elimina o evita el coronavirus? Mito. Esta afirmación se afianzó y se hizo viral a través de las redes sociales, generando muchas dudas con respecto al brote de coronavirus. Sin embargo, es un mito. Es falso debido a su inexactitud, ya que a pesar de que es cierto que algunos productos Clorox tienen etiquetas que afirman que son efectivos contra los coronavirus humanos, se debe a que se demostró su eficacia contra cepas anteriores de este virus, pero no la que actualmente se propaga desde China. A raíz del aumento de los casos de coronavirus, no solo en China, sino también en el resto del mundo, las autoridades de salud pidieron a la población tener especial cuidado con algunas noticias falsas que están circulando especialmente en las redes sociales, por lo que debe saber que el virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo, por ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin la debida medida de protección. No existe en la actualidad tratamiento específico. En realidad, este solo funciona de apoyo y está orientado a aliviar los síntomas, por lo que debes estar atento a no creer en cualquier información, medicamento, causa o tratamiento que circule a través de las redes sociales, ya que la mayoría es falsa. Así que ya lo sabes, en realidad, el cloro no elimina ni evita el coronavirus. Es un mito. El hecho de que haya funcionado con cepas anteriores no quiere decir que funcione con el actual.